¿Te ha pasado que estás jugando y de repente el personaje se te mueve solo? Tras años de investigación, o sea, los últimos 5 minutos, he logrado descubrir cómo hacer que un Joy-Con funcione mejor sin tener que abrirlo. Aquí les presento la liga. Con esta puedes hacer que el joystick pierda movilidad y no ocasione el Joy-Con Drift. Lo único es que muchas veces hay que implementar más fuerza. Y pues de repente no funciona. Y da lo mismo, la verdad. Sí que tengo una mejor solución.